Los habitantes de la calle Cantábrico de la colonia Jardines de Guadalupe, en antiguo Cuscatlán, denunciaron los atropellos que sufrieron el día de ayer, luego de que la policía procediera a decomisar las placas de sus vehículos y la imposición de una multa de 57.14 tras la entrada en vigencia de la ordenanza municipal de convivencia ciudadana, que prohíbe cualquier tipo de obstáculos, perturbe la circulación de vehículos o peatones en la vía pública o hacer parqueos privados. Nos avisaron a nuestros lugares de trabajo que nos habían sido retiradas las placas de nuestros vehículos sin ninguna justificación más que por estar violando lo que dice la ordenanza municipal, que es obstaculizar la circulación pública de peatones y vehículos. Pero la ordenanza no habla del parqueo enfrente de su casa. Mire, esta es una corrupción. Esta es una forma de obtener dinero a través de multas. Se avientan la pelota, ¿verdad? Pongamos los del CAN, dice que es una ordenanza de la policía. Los de la policía dicen que son los del CAN. Entonces, pero ellos, en una forma prepotente, vinieron a quitar las placas. La alcaldía señaló por su parte que desde el pasado 25 de mayo se está dando cumplimiento a los artículos 48 y 77 de la ley contravencional que busca el ordenamiento de la ciudad y la seguridad de los habitantes. En las placas, si quiero ser enfática, nosotros como municipalidad no tenemos nada que ver con las placas, eso le corresponde al Viceministerio de Transporte. Hay gente que tiene sus cocheras y no mete sus vehículos, ¿verdad? Los dejan afuera o los dejan en la rampla, y el peatón, ¿qué tiene que hacer? La municipalidad afirmó que los habitantes ya tienen conocimiento de las disposiciones de la ordenanza, y quien no las acate será merecedor de multas que van desde los $34.29 hasta los $228.57. Fidel Tolosa para Tele 2.